Espectadores de Estado de Alarma, de DATV, como siempre saben, siempre cerca de la actualidad, siempre cerca de los temas candentes. Y antes de comenzar en la entrevista, comentaba con nuestro entrevistado de hoy, que tenemos el honor de entrevistar, que qué pena, qué pena que estos temas tenga que ser noticia en una democracia consolidada como la nuestra, que nos ha costado tanto y que no es de recibo que tenga que ver cómo desde las instituciones desde lugares públicos, desde lugares que representan, en este caso, a los valencianos, pero en definitiva a todos los españoles, se hagan exaltaciones a auténticos genocidas, auténticos personajes siniestros de la historia que deberíamos borrar y que solo deberíamos citar para hablar de ellos negativamente. Por eso, en el día de hoy, después de lo acontecido en Valencia y del silencio atronador de toda la izquierda, tenemos al secretario general del PP en la comunidad valenciana. Señor don Juan Carlos Caballero. Don Juan Carlos, muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy buenas, querido Josué. Un encantado de estar aquí. Bueno, secretario general del PP de, de Valencia, de la Ciudad de Valencia. de Valencia. La secretaria general es nuestra presidenta local, además, que es María José Catalá, que será la futura alcaldesa de Valencia, la que hará que Valencia otra vez no tenga que agachar la cabeza eh, en vista de, de, de las políticas de nuestros gobernantes, ¿no? de los acontecimientos con los que han pasado, como los que han pasado esta misma semana. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cómo valoráis desde el Partido Popular eh, esta imagen que nos ha dejado a todos atónitos? Bueno, pues lo primero, eh, José, permíteme que te haga eh, una introducción, un, un contexto, para, sobre todo para entender eh, quién es Joan Ribó y, y por qué pasa esto en el Ayuntamiento de Valencia. ¿no? Y seguramente haya mucha gente que no conozca Compromis, que no conozca a Joan Ribó, pero en Valencia tenemos un alcalde que es comunista. Es comunista. Y esto no es una frase hecha, no es un eslogan, no es una exageración. Eh, Joan Ribó eh, era un dirigente, un alto dirigente del Partido Comunista durante mucho tiempo. Llegó a ser incluso su secretario general y el coordinador general del Partido Comunista en Valencia. Es decir, esto no es ninguna, ninguna tontería. Eso para quien no lo sepa. Y compromiso. Para hablar de compromiso, es un continente. Que, que da cobijo a exdirigentes del Partido Comunista y a nacionalistas catalanes, como pueda ser el propio Joan Ribó o Mónica Oltra. Esto es un poco el contexto para entender qué es lo que ha pasado. ¿no? Y esta semana, la verdad, que nos hemos encontrado que, justamente, el día, el mismo día en el que la Unión Europea, Europa, todos los países eh, democráticos estaban eh, conmemorando eh, a las víctimas del, del genocidio, del estalinismo y del nazismo. Aquí en Valencia, de la mano de Joan Ribó, ha permitido que unas eh, personas, un grupo de simpatizantes del, del Partido Comunista, de, de la misma ideología que el propio alcalde del, del, del comunismo, entrasen al Ayuntamiento de Valencia y en la fachada principal del Ayuntamiento de Valencia, descolgaran una pancarta con la imagen eh, ensalzando al, al sanguinario eh, dictador comunista, a Joseph Stalin. ¿no? Esto es una absoluta vergüenza. Esto es una, no solo es una vergüenza intolerable, es además eh, una humillación a todas las víctimas del, del genocidio eh, comunista, es una humillación a todo el pueblo valenciano, porque un siglo después, un siglo después, ha presidido el balcón del ayuntamiento de toda la ciudad, del pueblo valenciano, un dictador, un genocida, que tiene sobre su espalda ríos de sangre, ríos de cadáveres, eh, que ha asesinado a, millo, a millones y millones de personas dejó morir a 6 millones de personas solo en Ucrania, bajo su dictadura eh, aniquiló a más de 40 millones de personas, esto es como si un dictador eh, cogiese a toda la población de hoy de España y las borrase del mapa directamente sobre su dictadura. ¿no? Y, por tanto, yo creo que esto no puede quedar impune. Aquí lo que nosotros pedimos desde el, desde el Partido Popular y como demócratas es que se posicionen, es decir, que no vale decir que esto es una anécdota. Que esto eh, ponerse de perfil, no, no, eso no vale. O estás, o estás con las víctimas, o estás con la democracia, o estás con la libertad, estás con la dignidad de las personas, o estás con aquellos que mandaban a los campos de concentración, de exterminio, a aniquilar a todas aquellas personas disidentes con el régimen comunista y con el genocidio comunista. Por tanto, eh, le pedimos al alcalde eh, Joan Ribó que se posicione, que hable, que condene como lo ha hecho el Partido Popular, estos actos, que se investiguen y que sus responsables, además, sean sancionados. Usted, la verdad que nos ha contextualizado muy bien al señor Ribó, pero cómo se toman su silencio, porque ante esta realidad, como usted muy bien ha dicho, uno no se puede colocar de perfil, o está con las víctimas, o está con el, con el genocida en este caso, y ese posicionamiento y esas palabras del señor Baldoví, el, el diputado de, de Compromís, de tacharlo de anécdota, como si de un chiste o de una especie de casualidad se tratase ¿cómo lo valoran desde el Partido Popular? Pues, pues, como digo, pues muy lamentable, ¿no? Es, es, es una humillación a todo el pueblo valenciano. Eh, yo entiendo que él sea comunista y entiendo que comparta la ideología comunista, pero es que la ideología comunista, eh, como hemos visto, eh, ha matado, ha asesinado a más de 100 millones de personas en todo el mundo. 40, 50 millones de personas bajo el mandato de, de, de Stalin, que es justamente el acto de apología de este dictador que se celebró en el Ayuntamiento de Valencia sin que el Ayuntamiento hiciese nada y permitiéndoles la entrada a estas personas que colgaron esa, esa pancarta. Pero esto que haya un silencio por parte de Ribó y por parte de Compromís, bueno, pues pues no deja de asemejarse a las políticas que están haciendo Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Nosotros eh, en Valencia desde 2015 sufrimos a gobiernos de Compromís que hacen cosas eh, no tan graves, pero cosas parecidas como la persecución ideológica, como la imposición de un pensamiento único, como el adoctrinamiento en las aulas en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana. Eh, para entender también qué es Compromís, eh, ellos eh, son eh, un, un continente que, que, que cobija bajo el paraguas del ecofeminismo, de, de ecologista radical, de demócratas. En realidad son dos cosas, son dos cosas, comunistas y nacionalistas. Y esas políticas son las que están llevando a cabo en la comunidad valenciana y en la ciudad de Valencia. Es que Joan Ribó ha dejado, está utilizando las ayudas públicas, las subvenciones, como arma política para expander su ideología. Por poner un ejemplo, todas aquellas entidades que no comparten sus objetivos, sus fines, su ideología, directamente les quitan las líneas directas de subvención, como por ejemplo ha pasado con Cáritas, con Cruz Roja o con Casa de la Caridad de la Ciudad de Valencia. Sin embargo, las entidades que promueven el catalanismo en Valencia, son regadas con dinero público, con miles y millones de euros para expandir la ideología catalanista en la ciudad de Valencia. Por tanto, esto es una absoluta vergüenza. También el control de los medios de comunicación. No encontrarás este tema eh, en la televisión pública valenciana, hablando de lo que ha sucedido de este acto de enaltecimiento y de apología de un genocida en la televisión pública. No verás, eh, o por ejemplo, en los libros de texto, eh, de historia, cómo están intentando contar una versión de la propia historia reescribiendo enfrentando a valencianos a unos contra otros y haciendo una sociedad dividida y enfrentada. Bueno, pues esto es la política de compromiso que estamos viviendo en la, en la ciudad de Valencia y por eso no nos sorprende que se pongan de perfil. Que muchos chicos al caer ese cartel no sepan de quién es ese rostro, ya significa eh, un problema en la educación, es, es evidente. Y a usted le parece casualidad que el día justamente... Que desde Europa se conmemora a las víctimas del comunismo, estalinismo, del, del nazismo, se tire ese cartel o realmente hubo una provocación ahí a ese día en concreto? ¿Qué, qué le parece? Hombre, aquí está claro. Hay gente eh, que, como en los libros de texto, no se estudia de esa forma quién era Stalin. Hay mucho desconocimiento y hay gente partidaria de la ideología eh, comunista, como es el propio eh, Joan Ribó, que no se siente incómodo. Con que ocurran estas cosas en la ciudad de Valencia. Eh, voy a poner otro ejemplo. La cabalgata de las reinas magas ateas y republicanas. También hemos sido noticia nacional por ello, para emular a los reyes magos, pero lo que simbolizan es justamente pues, unas, una parodia de estos, de unas reinas magas que, que, no eran, que no formaban parte de la tradición valenciana, que se recuperó. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, lo recuperó. De una vez que se celebró una cabalgata, esta cabalgata de las Reinas Magas Auteas y Republicanas, en 1937, y en esa cabalgata, en esa carroza principal, estaba justamente la figura de Stalin, y lo que conmemoraba y lo que ensalzaba era justamente la figura de Stalin. En 2015, cuando llegó Joan Ribó al Ayuntamiento de Valencia, lo que hizo fue poner eh, otra vez la celebración de las Reinas Magas Republicanas, que solo se había celebrado una o dos veces en la historia de nuestra tierra. Por tanto, esto es compromiso y esto es ribó. La historia tiene rima, la historia se repite. ¿Y el papel del Partido Socialista? Porque que los comunistas reivindiquen el comunismo, pues evidentemente que, oye, tiene cierta sincronía, aunque, aunque sea lamentable. Pero el Partido Socialista, ¿por qué también hay silencio en un partido que se supone que es democrático y que, oye, que ha jugado a esto de la democracia hasta que ha pactado con estas personas? ¿Qué, qué le parece? Así es, pues nosotros también hacemos un llamamiento a los socialistas y especialmente eh, a los socialistas de bien, que se ven avergonzados como en la fachada principal del edificio emblemático de la ciudad de Valencia, que es la casa de todos los vecinos de la ciudad de Valencia, que es el ayuntamiento de Valencia, que se hagan actos de enaltecimiento de, de sanguinarios eh, eh, dictadores, pues que le parece una vergüenza. ¿no? Yo creo que lo que le pedimos al Partido Socialista es que, que, que nos ayude, eh, que le pida explicaciones al señor Ribó. Que por qué pudieron desplegar esa pancarta sin que nadie, nadie en el ayuntamiento les parase, les registrase y viesen lo que allí iban a desplegar. Y sobre todo que condenen, que condenen el genocidio, como ha hecho toda la Unión Europea, de unos y de otros, del genocidio nazi, del genocidio eh, comunista de Stalin, porque es una absoluta vergüenza. Pero lamentablemente, el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y en la Ciudad de Valencia están maniatados al nacionalismo y al comunismo de compromiso y de Podemos. Se ponen de perfil en todo, pero esto no es, una, no es una novedad, no se lo pasa en este caso. Por ejemplo, una de las leyes que se aprobaron en el Parlamento valenciano en el año 2017 fue la mal llamada Ley de Memoria Democrática. Esa ley que lo que pretende es reabrir eh, viejas heridas, enfrentar a unos con otros, a generar una sociedad que esté en constante... Eh, confrontación y sobre todo reescribir la historia. Bueno, pues en esa ley que ellos dicen de memoria democrática, solo cuentan la visión desde un lado de la historia. Y no se trata de que un lado fuera el bueno o otro fuera el malo, pero desde luego no es la realidad. No están contando la realidad de lo que pasó. Están contando una visión parcial, como una revancha. Y por tanto a nosotros a eso nos da vergüenza, porque además en esa propia ley, en su artículo además 40, dice que las administraciones públicas deben velar para que no sucedan las cosas como, que, como las que sucedieron en el Ayuntamiento de Valencia, para evitar, para prevenir justamente estos actos de enaltecimiento en público de dictaduras, de dictadores, de, de, de sanguinarios eh, persecuciones. Eh, como la que ha sucedido, como la, la de Stalin. ¿no? Esto cuenta con el apoyo de Compromís el, y del Partido Socialista. El Partido Socialista gobierna en la comunidad valenciana con Chimo Puig y luego en el Ayuntamiento de Valencia son sus socios, del alcalde Joan Ribó. Por tanto, esto está pasando a día de hoy. Y el Partido Socialista está permitiendo que desde el lado comunista y desde el lado de la izquierda más radical tomen las riendas de las políticas esenciales de esta comunidad y que enfrenten a los valencianos porque consiguiendo enfrentar a los valencianos saben que ellos pueden tener más margen de maniobra. Esa es una visión muy pequeñita, es de tener las luces muy cortitas, enfrentar a los valencianos para tratar de que un bando te vote a ti. Yo creo que la sociedad valenciana ha evolucionado, ha dejado atrás su pasado negro y lo que quiere mirar es mirar al futuro, mirar eh, al futuro con esperanza. Ahora hemos pasado una crisis por el coronavirus que ha hundido la economía de esta, de esta comunidad. Eso es, y el y compromiso han estado de perfil y se han dedicado de lo suyo y no se han dedicado a frenar la pandemia. Han eh, arruinado a las clases eh, medias y trabajadoras, han subido aún más los impuestos y estamos viendo cómo, eh, pues no les preocupa, ellos tienen eh, su objetivo, saben a dónde van, van a por el adoctrinamiento, van a por la imposición de una lengua, van a generar enfrentamientos entre valencianos de primera y valencianos de segunda en función de la lengua en la que hablen. Y van a construir su proyecto totalitario. Tiene mucho que decir un Partido Socialista que se rasga las vestiduras cuando hoy, eh, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid pues, hace caso a una orden judicial y devuelve la calle al general Millán Astray, pero que ante esto eh, sufre silencio absoluto. Le quería preguntar si el Partido Popular tiene pensado tomar acciones legales de algún tipo contra este acto y contra lo que se ha vivido en el Ayuntamiento de Valencia. Efectivamente, nosotros no nos vamos a quedar eh, quietos, no queremos que esto quede impune. Si no es el propio ayuntamiento de compromiso y de Partido Socialista quienes eh, e, inicien una investigación, nosotros lo que vamos a instar es a la Consellería a que, eh, que incoe un procedimiento de, de investigación y sanción a estas eh, personas por enaltecimiento. Del eh, genocidio del genocida Stalin. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, vamos a exigir todas las responsabilidades, vamos a depurar todas las responsabilidades y vamos a llegar hasta el final. Las responsabilidades políticas que ha tenido Joan Ribó compromiso en el Ayuntamiento de Valencia, permitiendo que este acto de enaltecimiento del genocidio eh, leninís, eh, stalinista se permitiese, pero también identificando a sus precursores, a las personas que desplegaron esa, esa, esa pancarta y que sean sancionadas. ¿Qué estaría pasando a día de hoy? ¿Qué no estaría diciendo Compromis y el alcalde Joan Ribó si esto hubiese sucedido bajo un gobierno del Partido Popular o de Rita Barberá? ¿Qué no hubiese sucedido? ¿Qué no estaría diciendo hoy Joan Ribó si esa pancarta, en vez de ser de Stalin, un dictador que concuerda o que comparte su propia ideología, fuese de otra ideología distinta a la de Joan Ribó y a la de Compromis? Seguramente. Habrían manifestaciones en las calles. Seguramente, habían platós especiales de la Sexta, de Telecinco, con el Wyoming, eh, 24 horas, en la plaza del Ayuntamiento, con la vista de fondo del balcón. Aquí hubiese ardido España, hubiese ardido Valencia, pero aquí, como parece, que es un dictador comunista, no pasa nada. Nos ponemos de perfil y no decimos nada y lo valoramos como una mera anécdota. Pues no, el Partido Popular no lo va a permitir. Y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se depuren todas las responsabilidades y sus autores de este acto de enaltecimiento, del genocidio comunista de Stalin, sean sancionados. Esa doble vara de medir de los medios de la que usted hablaba es, es una realidad. Exactamente cuántos telediarios se hubieran abierto, cuántos especiales se hubieran hecho del programa de Wyoming y, y de otros. ¿Y qué siente usted cuando les llaman fascistas a ustedes cuando... En la historia del Partido Popular nunca ha habido esa reivindicación de ningún dictador totalitario, donde realmente pues, es un partido nacido en la, en la democracia y en cambio este tipo de, de partidos pues, que vive y alienta a este tipo de dictadores. ¿Qué, qué se siente al, al ser pintado de fascista? Y, y, y no solo eso, sino que la mayoría de los padres de la Constitución acabaron en el Partido Popular. Por tanto, somos un partido democrático, somos un partido que nació con la democracia, con más de 40 años eh, de historia y que ha hecho grande con sus aciertos y con sus errores, pero ha hecho grande este país y siempre ha mirado por el interés general de los españoles antes que por su propio interés particular. Bueno, pues es una eh, vergüenza también que escuchar de partidos... Eh, que ven en Venezuela, por ejemplo, sus modelos democráticos, idílicos y que quieren imponer aquí en España, eh, o que tengan, eh, pues, en soñación, en la mesilla de noche, a la figura de, de Stalin, eh, pues esa es una auténtica eh, vergüenza. Nuestro partido nació con la democracia cuando nos atacan es justamente porque nos quieren poner en el lado contrario. Y, y, y yo me siento muy lado en el lado contrario del comunismo y también del fascismo y también del franquismo. Nosotros somos demócratas, hemos nacido en democracia, trabajamos y sobre todo miramos hacia el futuro. No somos un partido eh, que mire hacia atrás, no somos un partido que pretende reabrir viejas heridas, que enfrenta a los españoles, todo lo contrario. Nuestro partido siempre apela a la unidad, a que una España unida... Más fuerte, con todos los españoles remando en la misma dirección, no tenemos quien nos pare. Y son los propios españoles, algunos de ellos comunistas, los que pretenden frenar la expansión y el progreso y el futuro que tiene este gran país. Seguramente, pues porque, en fin, sean unos acomplejados, pero desde luego el Partido Popular. No lo es. Nosotros creemos en nuestra historia, creemos en nuestros firmes valores, en los valores democráticos, en la fundación de nuestro país, que es el país más antiguo del, del mundo, de la Unión Europea, que somos un país esencial, que éramos un país clave en la, en la esfera internacional, especialmente en todos los temas relacionados con Iberoamérica, que ahora con el Partido Socialista hemos perdido. Ahora mismo España con Sánchez ha perdido cualquier tipo de credibilidad. Eh, ni Estados Unidos, eh, ni América Latina, eh, ni Europa. Hemos dejado de ser un ejemplo de todo, es más, somos un ejemplo de todo lo contrario. Hemos metido en el gobierno a los comunistas como a Pablo Iglesias, que ya no está, o a Irene Montero, o a toda esta patulea, y, y lo hemos permitido. Y hemos sido el bochorno internacional de ver cómo un país como España ha permitido abrir las puertas al comunismo de Podemos siendo que el Partido Socialista y el Partido Popular han sido los grandes partidos que han construido, han, han llevado a cabo la construcción nacional de este país, la democrática, esa transición hacia la democracia de la cual nos sentimos orgullosos. Y ahora sentimos vergüenza por lo que está haciendo Sánchez en el, en el gobierno. Sabemos lo que trae el comunismo, sabemos lo que trae el comunismo. El comunismo trae miseria, trae paro, trae un partido único. El del líder trae las cartillas de racionamiento para todos eh, los ciudadanos. Bueno, según para quién, para los dirigentes viven a cuerpo de Dios en la tierra, para todo el pueblo hay hambre y miseria, hay control de los medios de comunicación, hay un único partido, hay una justicia que no es independiente, sino que está puesta por y para servir al régimen. Esto es el comunismo y sabemos a dónde nos lleva. Por tanto, hagamos porque esto no se convierta. En una tierra comunista, que seamos los españoles los que nos levantemos, los españoles de bien decentes, de todos los partidos políticos, del Partido Popular, eh, de, de, del Partido Socialista, incluso a los de los que alguna vez votaron a compromiso, engañados, pensando que eran eh, otra cosa, pensando que eran algo moderno, algo simpático, pero que se han dado cuenta de que. Bajo las mantas de compromiso, lo que hay es el comunismo rancio de toda la vida y el nacionalismo que pretende levantar nuevos muros en la comunidad valenciana con Cataluña para que los valencianos no puedan eh, salir. No, lo que queremos son lazos de unión, lazos de hermandad y queremos el progreso para nuestro país y para nuestra tierra. Creemos en la libertad y en la democracia y por eso no vamos a permitir que el comunismo triunfe. ¿Ustedes creen que después de esta apología de compromiso del comunismo merece la ilegalización, como piden desde Vox, por ejemplo? Nosotros creemos que, que la justicia tiene que actuar y tiene que depurar todas las responsabilidades. Eh, compromiso a día de hoy eh, no ha cometido ningún, ningún eh, crimen, ¿no? pero, pero creemos que tenemos que estar muy, muy pendientes de todos los pasos que Compromiso va dando en el gobierno. Muchas de las políticas que, que, que he mencionado van en ese camino del control, de imposición de un pensamiento único, de perseguir al que piensa diferente, de señalar a las escuelas al que piensa diferente, de dividir entre valencianos buenos y malos en función de la lengua en la que hablen, si hablan eh, valenciano o lo que ellos llaman su calán, el normativizado, o hablan la lengua eh, común de todos los españoles, o, o hablan el valenciano tradicional. Porque aquí eh, ellos, su valenciano no es el que los valencianos consideramos como valenciano. Ellos quieren imponer el catalán y lo están imponiendo el catalán en las aulas. Y nosotros defendemos el valenciano como lengua propia. Yo hablo valenciano y lo puedo hablar perfectamente. Ahora no lo voy a hacer porque estamos en una misión a nivel nacional. Pero seguramente mi valenciano sea muy diferente al valenciano que ellos quieren imponer y están imponiendo en las aulas. Ha llegado al absurdo hasta que tú vas a unas pruebas a justificar para que te den el certificado de conocimiento del valenciano, que una persona valenciano parlante de toda la vida, de toda la vida, no aprobaría ese examen, seguramente. Y eso sí, es lo no. que está haciendo Compromís. Y esas son las políticas que debemos de controlar. Y esas son las políticas que estamos controlando desde el Partido Popular. Nosotros no vamos a pedir la, la, la ilegalización. Nosotros vamos a frenar con todas las armas posibles que estén a nuestra disposición, armas democráticas, por supuesto, para frenar las políticas sectarias de compromiso que pretenden enfrentar y dividir a los valencianos. Yo que soy de Sagunto de, de nacimiento, la verdad que, que, que es que se te cae el alma al suelo al, al ver la, la realidad que, que nos estás contando y para acabar, eh, don Juan Carlos, eh, un mensaje para el señor Valdoví, sé que no nos va a ver porque nos tienen vetados y cada vez que vamos al Congreso a hacerle una pregunta no nos responden porque esa es su democracia, pero si nos pudiera ver o gente de, de compromiso, un mensaje para ellos, un mensaje directo para ese tipo de personas que creen que Stalin tiene cabida en Valencia. Bueno, yo lo que les pido es que cambien. Yo sé que es muy complicado que ellos cambien. Ellos engañaron a muchísima gente en las elecciones de 2015, haciendo pensar que eran valencianistas y que eran demócratas y que eran ecologistas radicales y feministas. Eh, dentro de la democracia cabe todo, pero lo que no cabe es que traten de enaltecer y de hacer actos eh, de apología de genocidas como Stalin. Y no cabe tampoco que enfrenten a los valencianos, que dejen atrás, que vamos a hacer cosas grandes por Valencia, por la comunidad valenciana y por España, que si quieren un poquito, un poquito, aunque solo sea un poquito, a su tierra, que dejen de hacer esas políticas separatistas en la comunidad valenciana, que a todos nos irá mejor, si miramos y remamos todos juntos. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por su claridad y contundencia y de verdad que creo que ha quedado tácticamente clara la posición de, del Partido Popular. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido, ha sido un placer, estoy encantado de estar en el, en el programa, en esta alarma y sobre todo compartir esta entrevista contigo. Muchísimas gracias y sí, sí, con toda la audiencia. Muchas gracias. Al resto de la audiencia les dejamos con la columna de Sánchez Dragó, otro hombre que tampoco tiene pelos en la lengua. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchísimas gracias.